Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro Emprendedor Estrella, esta sección que hacemos con One Factor junto a la Estrella Valparaíso y soyvalparaíso.cl. Recuerden que estamos en vivo desde acá, desde la ciudad de Valparaíso. Pueden hacernos los comentarios, se pueden recomendar esta conversación y pueden también ser parte de ella a través de un me gusta. Hoy tenemos, ustedes lo están viendo, dos invitadas en la cámara que asiste Pablo Bani acá en esta jornada bastante agradable en la ciudad de Valparaíso. Estamos con Mariana Pizarra y Pizarro digo y Marion Koster, ¿cierto? Ya son de Sí, This App, sí. esta aplicación que resuelve un problema que por ahí muchos tenemos a principio de mes, a fin de mes, el día que sea. ¿Qué cocinamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Qué hacemos? La idea es no llegar a ese momento en la cocina en que tenemos que armar algo con lo poco que nos queda en la despensa. Acá hablamos de planificación y bueno, queremos un poco conversar de este emprendimiento con ustedes y que nos cuente también a propósito de qué nace esto. ¿De qué nace? Nace del día a día de todas las personas que somos responsables porque nuestra familia coma. Y en el fondo, cuando tú eres mamá, el tema de cocinar es no solamente para ti, sino que para tu esposo y tus hijos. Entonces tienes que planificar, tienes que saber qué hacer. Y es algo que te persigue, te persigue, te persigue todos los días. Pero Mariana, ¿esto nació de una idea, de una urgencia? ¿Se le ocurrió a alguien? ¿Le pasó algo a usted que la hizo pensar en esta circunstancia? Sí, la verdad es que pasó algo importante. Personalmente yo he trabajado toda mi vida y afortunadamente hace 27 años atrás me encontré a una excelente persona que trabajó siempre conmigo y que en definitiva se transformó en la gerente de mi casa. Ella nos conocía los gustos, hacía todo y en el fondo era mi listap, porque ella me daba la lista de compras, yo la acompañaba al supermercado, traíamos todas las cosas y ella se encargaba y manejaba la casa. Ella, bueno, pasó el tiempo, se jubiló hace un año y medio atrás, y yo empecé a hacer el tema, y me di cuenta que en realidad, como yo soy, digamos, siempre he trabajado con computador y todo, pues me voy a hacer una planilla Excel o algo para que, no sé, pues me calcule el ingrediente, voy a estar todo el tiempo haciendo lo mismo. Mariana, ingeniería química, para que la ¿Sí? gente lo tenga súper claro. Por Ah, eso los ya. computadores y todo. Claro. Ya. Y resulta que la planilla Excel no me funcionó porque eso significa lunes esto, martes esto, otro, qué sé yo. Y dije, no puede ser, ¿cómo no va a haber una aplicación en este mundo tan tecnológico que uno apriete un botón y diga, le sugiera un menú? Y buscamos, buscamos, buscamos y no encontramos. Entonces, al decir eso, oye, si no hay y yo lo necesito, mucha gente debería necesitarlo, ¿por qué no la desarrollamos? Y ahí busqué a mi amiga Marion, que ella es seca para la cocina, le encanta, hace cosas muy ricas, siempre sorprende. Y combinamos un poco mi tema de trabajo ingenieril, que siempre ha sido un poco programar cosas, definir procesos y cosas por el estilo, con lo que se necesita, que es conocer la cocina. Y también, obviamente, nos apoyamos después con gente joven, quien nos viera el tema de comercial, comunicación, desarrollo de la app propiamente tal, y así, y un chef, que, porque esto había que profesionalizarlo, o sea, no puede ser la carbonada, la cazuela y eso, te fijas, tenía que ser algo que le encantara a todo el mundo y que nos pudiera, nos permitiera también conocer otras comidas. Mario, tú eres matrona de profesión. Soy matrona Me imagino que con la descripción que dieron acá, te encanta la de cocina. profesión. ¿Cómo decides participar de esto? Más allá de la cocina que hacías en tu hogar con tu familia. Sí. Más allá de eso, porque me pareció muy interesante, además que Mariana lo que se propone lo logra. Entonces dije, ya, esto no puedo quedar fuera. Y como me gusta el tema cocina, dije, vamos a empezar a probar, a investigar y sacar algo que le sirva a todo el mundo. ¿Y cómo tú me dijiste, buscamos en internet, no encontramos nada? Pues la gente podría pensar que internet está lleno de recetas, es cierto, pero nos falta por ahí la programación al Sí. fin y al cabo. No, lo que pasa es que, o sea, yo en mi casa y Marion también tenemos muchos cientos de libros de recetas. Sí, Listap no es una aplicación de recetas. Listap lo que hace es lo que es resolverte el problema de qué cocino. En el fondo, aprietas un botón y Listap tú le tienes que decir para cuántos días quieres programar esto y Listap te va a entregar un postre, una entrada y un principal para cada uno de esos días. Te los va a sugerir. Y si a ti te gustan, simplemente vas a apretar otro botón y te va a dar la lista de compras. O sea,
todo el trabajo previo de definir qué cocinar lo hace el staff. Tú simplemente vas con tu celular, revisas la despensa, chequeas lo que tiene y lo que no, lo compras. Mira, ahí vas a ver unas imágenes que está entregando Pablo Bani ahí en la sala de dirección. Esa es la aplicación que está disponible en Android, está disponible para iPhone también. Se descarga de manera gratuita. Luego hay planes que les permiten a las personas poder tener un mayor acceso, imagino, a las ofertas y lo que entrega la aplicación, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema de membresía ahí? Bueno, en todas las personas que descargan la aplicación tienen un mes gratis para conocer cómo funciona y los beneficios que te entrega. Y si se convencen de que en realidad el ISTAP les ahorra mucho tiempo, van a pagar una membresía de $2,990 mensual y, digamos, la membresía por un año vale $2,990 mensual. Ok. ¿Ya? Y van a seguir accediendo a todas las funcionalidades premium que le entregamos a las personas en forma gratuita el primer mes. Ahora, quienes no se convenzan o que quieran no tener el servicio siempre, tienen una opción también que ellos van a poder pagar cada vez que quieran utilizar la aplicación. Pero sí van a tener el uso de recetas, de sugerencias, ese tipo de cosas. Lo que no van a tener es la lista. Pero cuando vean la necesidad de que les calcule la lista, pagan por esa lista. Ya, o sea, están esas dos opciones. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Las tres está abierta para todo. Para sí. todo. Mira, queremos saludar a quienes son parte de esta conversación. Están saludándonos, interactúan con nosotros a través de soychile.cl, Jan Japo, Catalina Gracia, también a Nico Alfaro, que son parte de este diálogo que estamos sosteniendo acá en la ciudad de Valparaíso. Lo conversamos antes de esta entrevista. Generalmente el emprendimiento está asociado a personas jóvenes, chiquillos que están partiendo, que están dispuestos a correr el riesgo. Y ustedes, claro, son personas más adultas, con la vida quizás más bien resuelta. ¿Cómo se les ocurre sí. emprender en esto? ¿Lo habían hecho antes con otras cosas? ¿No la había ido muy bien? ¿Cómo llega el emprendimiento a su vida? Emprendimos hace 7 años con un centro de negocio. Se nos ocurrió partir con eso y no es que no nos haya ido mal, sino que... ¿Cómo se puede decir? Nos inundaron nuestro negocio. ¿Ya? No, bueno, lo que pasa es que... realmente lo que pasa es que nosotros teníamos un centro de negocios en Nueva de Lyon con Andrés Bello, y no sé si te acuerdas, pero el año 2016 se salió el río. El desborde del río por esta cuestión de que la costanera norte está construyendo y obstruyeron el río y, bueno, se salió por el tema de la lluvia. Y se fue toda el agua por la costanera y entró al edificio nuestro y inundó los 4 pisos y dejó el edificio parado un año entero. O sea, y nosotros teníamos nuestra oficina, nuestro centro de negocios ahí, y evidentemente eso impidió que nosotros siguiéramos dando el servicio. Eso fue, o sea, nos liquidaron. Realmente, de forma moral también, uno queda como, wow, no puede ser. O sea, ¿cómo pudo haber venido una cosa así? Y eso nos afectó harto en su momento. Pero en realidad, mira, con Marion tenemos una amistad de tantos años, hemos hecho otras cosas juntas, hemos jugado hockey juntas, hemos jugado tenis juntas, hicimos emprendimiento, nos gustó trabajar juntas, y esta vez dijimos, bueno, hagámoslo de nuevo, si tienes ganas, si tienes la idea, si crees en tu proyecto, tírate. O sea, las puertas se van a abrir. O sea, lo importante aquí es tener la visión. O sea, yo confío en este proyecto. Y cuando tú se lo cuentas a otras personas y ves que la gente se le sonríe la cara porque dice, oye, en realidad, qué buena idea, dale. Y hay que hacerlo. O sea, no importa la edad. Yo creo que la edad, en el fondo, la llevas tú por dentro. Cuántos años has vivido es un dato. Pero las ganas son las ganas. Claro, sí. Las ganas es la que hay que tener. Oye, cuando pasó esto de la inundación, pensaron, no sé, seguir en sus casas, no atreverse de nuevo. Nunca más, pero no, nada. Es como entregar tanto, me imagino que estaban súper y súper ilusionadas. Sí, nos estaba yendo muy bien. Sí. Era realmente un centro de negocio que estaba bien catalogado, sí. Estaba funcionando espectacular, precioso. Además, claro, y logramos incluso como hacer un cambio en lo que existía hasta el minuto. Y hoy en día vemos que... Mucha gente nos copió. Sí, hay muchos de esos y, claro. y en nuestro estilo. Claro, y nosotros logramos subir como el estándar. Eso sí. fue bueno. O sea, sí. eso es lo otro. O sea, con Marion lo que hemos hecho siempre hemos intentado que sea lo mejor. Porque a veces
y yo es como un consejo para los que quieran emprender, no hagan cosas más o menos. O sea, si tú no te arriesgas al 100%, el resultado nunca va a ser al 100%. Hay que hacerlo al tiro bien. Claro. Bien, no después lo hago. Claro. Vean probando, no. Qué sé yo. Porque eso es una de las opciones. O sea, tenemos como las tres opciones. Uno, que es el convencimiento más o menos, la gente que se la juega toda. Y hemos escuchado casos de, conversábamos en las primeras, este ciclo de 5 entrevistas que llevamos, uno de los chicos que trabaja con aplicaciones para poder medir el grado de construcción las distintas obras, uh-huh. Él nos decía, la primera la dimos con el palo, a la segunda nos costó mucho, claro. La tercera otra vez bien, entonces esa constancia también a muchos lo lleva finalmente a no seguir emprendiendo. Claro. Ahora, claro, ustedes dicen, ustedes lo pasaron re mal, o sea, quedaron ahí, lo perdieron todo, sí. Pudieron sí. Rehacerse, rearmarse con esta experiencia ella que te pasó a ti. Sí. Y eso también gracias al apoyo de la familia que sí, tenemos detrás, preguntar ahora, que nos creen. ¿Cómo lo haces con tus hijos, hermanos, marido? ¿Cómo ahí el tema familiar, cuando ya hubo un fracaso tremendo, que claro, fue por el tema sí. externo, por una cuestión natural, claro. Pero volver de nuevo a cero, el apoyo ahí importante, ¿cómo se vive eso en la familia? Bien, ellos, pero apoyan al 100% y creen en el proyecto. Claro, y ven contentas, entonces eso es. Claro, yo te digo, la familia importante. También no es que nos crean del primer día, son los primeros que nos ponen a prueba, que nos preguntan, que cómo, y la cuestión. Y ¿Pero es bueno eso? Sí, claro. Tiene que ser. Sí, porque incluso los amigos, o sea, un amigo que realmente te quiere apoyar, te tiene que dar alerta. O sea, no hay que ver cuando alguien te pone en problema y te complica tu idea. No tienes que pensar que ese gallo te está haciendo mala onda. No, todo lo contrario. Está cuestionando, tirando. Porque claro, o sea, si te cuestiona él, una, porque tiene interés. Si no tuviera interés, no te va a preguntar ni te va a decir cosas. Y dos, está viendo algo de un punto de vista que tú no lo estás viendo. Y esa es una visión que tú necesitas. Entonces, yo hay que escuchar. Hay que escuchar. Eso es importante. Sí. Claro, siempre un emprendimiento para uno es como un hijo. Entonces, si le dicen que el hijo es feo, obviamente se pica, pero pero en realidad hay que escuchar, yo creo que y además que esto está hecho, la verdad es que responde a una necesidad que originalmente era mía, ¿cierto? Pero cuando yo me di cuenta, o sea, cuando yo dije, pues esto es para todos y a todos nos pasa, ¿qué persona no tiene ese mismo problema? Aparte que hoy día no tiene tiempo para nada, o sea. La gente hoy día no tiene tiempo. Nadie. Una, la gente no tiene tiempo. Y dos, come mal. Todos los días tú estás tomando decisiones. Que, por ejemplo, aquí tú en tu pega, que si entrevisto a este, si hago el otro, si qué sé yo, llegas a tu casa y si eres responsable del tema de la comida, vas a tener que ver, oye, qué cocino, que sea rico, que le guste a todo, que no me lo dejen, que sea barato, que sea rápido. O sea, un montón de atributos. ¿Por qué no haces pum y que te lo diga la aplicación? Oye, hablemos de la aplicación. Las comidas que recomienda, uno puede aportar los gustos propios. Por supuesto. La gente que es vegetariana, vegana, qué sé yo, ¿tiene esa opción para recibir menús para ellos? Sí, por supuesto. Sí. En el perfil, cuando uno ingresa, hay la opción del botón perfil y ahí uno pone cuántos son en la familia, si lo que te gusta, si eres vegetariano. Si eres vegano, si eres alérgico a algo, eso es súper importante. Si eres alérgico, sí. Para que no te sugiera. Claro, no queremos que alguien se enferme comiendo. No. Bueno, claro, si eres alérgico a pimentón, por ejemplo. Por ejemplo. Un problema tremendo. Lo conozco. ¿Eres alérgico? Sí. Claro, porque hay gente que no le gusta. Sí. No, yo soy alérgico a roncho. Y de hecho, claro. Los restaurantes. Lo primero, una sopa, lo primero pregunta: ¿tiene pimentón esto? No, paso. Ya. Sí. A mi marido le va a hacer lo mismo. Claro, entonces. No, y es tremendo. Sí. Y eso es re importante. Nosotros no quisimos poner un botón no me gusta, porque el botón no me gusta, tú estás como preconcebido. O sea, a mí, por ejemplo, siempre he dicho no me gusta el queso de cabra. Pero la verdad es que he probado las recetas que ha hecho Iván, que es nuestro chef principal, un quiche con no sé qué, espinaca y queso de cabra. Como lo tenía que probar, porque nosotros probamos todas las recetas para subirla. Pero cuéntame la experiencia. Sí. La verdad es que hicimos el kitsch y todo. Dije, bueno, ya. Oye, ya. O sea, en esa preparación, el queso cabra a mí no. No lo sentiste. Bueno.
Lo sentí, pero me gustó. Fue como, dije, wow, me estoy perdiendo algo. Los champiñones, yo tampoco. Me tocó hacer un risotto de champiñones exquisito. Entonces dije yo, ¿por qué vamos a poner un botón no me gusta? Si la gente después me... Claro, la gente después, cuando tú lo haces, además tiene tres opciones. Cuando tú valorizas, puedes decir, no me gusta, me gusta o me encanta. Ya. Yeah. Y la aplicación. Y la aplicación así aprende de ti y te va dando platos. En esa línea. Y te va tirando el que no te gusta para el último, para ojalá no tener que ofrecértelo nunca más. ¿Cuántas opciones de menú hay aproximadamente? En este minuto hay más de 500. Y la idea es ir sumando. Creo que hayan probado los 500 platos. No, pues que sabes lo que pasa. Nos repartimos. Partimos entre nosotros. Y después dijimos, en un minuto teníamos un problema porque no podíamos cocinar tanto. Así es que buscamos entre los amigos embajadores. Y les contamos la idea y lo subimos al bote y le dijimos, ok, nosotros les vamos a pasar, vamos con ustedes a ir probando las recetas. Y les mandábamos, hacíamos la lista en Excel, era un trabajo tremendo, le mandábamos las recetas y la lista de compras. Y ellos después nos reportaban si había quedado bueno, si había quedado malo, si esto, si el otro, y ajustábamos los platos y todo eso. Oye, clarificativo, para las personas que no saben nada de cocina, sí. Podemos perfectamente. Pero en el caso mío, mi hijo jamás ha cocinado. Sabía que los huevos verdes, con exactamente. Claro. No, y no, fantástico, ¿no? Se motiva, después cocina con la polola, entonces se crea otra instancia. Es que eso es lo que nosotros buscamos. Exactamente. Porque el tiempo que tú ahorraste, ahora lo puedes invertir en tu familia, en tiempo libre para ti, en compartir con los demás. Para nosotros, por ejemplo, como familia, ha sido una experiencia súper buena porque ahora que sabemos qué cocinar, tenemos las cosas para hacerlo, nos juntamos. Por ejemplo, nosotros almorzamos siempre los sábados juntos. Tengo un hijo que no vive con nosotros. Entonces nos juntamos y si vamos a almorzar a la una, él llega a las 12, preparamos entre todos y almorzamos lo que preparamos. O sea, es una experiencia pero única. Me imagino que también tienes la opción de compartir una vez que tú eliges el menú, porque por ejemplo, no sé, uno podría recibir el menú y podría compartirlo con, no sé, con los hijos, para que vayan ahí preparando las cosas en la cocina. Sí, claro, sí, claro. Ya. Sí, está la opción. Sí. Está la opción. Sí. Y tú puedes hacer el menú semanal, ¿no? Sí, puedes hacerlo para 7 días, 1 día, 2 días, lo que quieras. Sí. Lo que nosotros descubrimos es que en realidad uno podría hacerlo todos los días. O realmente uno se pregunta todos los días qué como hoy. Pero como es una lata tener que pensar en eso, todos postergamos el problema. Y al final nos preguntamos qué como esta semana. Claro. Bueno, generalmente uno hace las compras para la semana o claro. Para el mes. O sea, el día domingo se planifica qué va a hacer de... Claro, sí. Y en el fondo, ¿qué estás haciendo? Estás sacrificando tu domingo o tu sábado en una actividad que en realidad podrías dejársela a las aplicaciones. Podrías dejársela a instancias que te simplifiquen la vida. Esa es la idea. Y para la persona que trabaja, por ejemplo, saliendo del trabajo, ya la puede bajar, va en el metro, en la micro, caminando y en menos de 3 minutos planifica. Tiene el menú planificado. Tiene ya. El menú. Menú, y llega a la casa y ya tiene todo listo. Ustedes estaban en etapa beta, ayer fue el lanzamiento oficial, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo, Sebastián? Espectacular. Genial. Sí, muy bueno. Muy buena recepción. ¿Sí? ¿Contentísima? Muy contenta, sí. Y la aplicación finalmente después termina interactuando todas. Ya tenemos algunos supermercados que uno puede enviarle las cosas y te llegan a la casa. Sí, correcto. Me imagino que en algún futuro, en una versión 2.0, quizás va esa interacción directa va a poder existir, ¿no? Nos van a llamar. Sí. Nos van a llamar. ¿Sí? Sí. Sí. Sí, seguro, seguro, porque... Mira, lo que pasa es que en realidad eso completa la experiencia del usuario. Porque realmente, como decía Mario, si una persona sale de la oficina, pincha y dice, ya tengo la lista de compras, y la puede compartir a un supermercado para que cuando ella llegue a la casa esté recibiendo a la persona que trae las compras, es lo ideal. Y ese es el paso 2. La verdad es que nosotros ya hemos tenido conversaciones con las grandes cadenas de supermercados y todos están fascinados con la aplicación y quieren partir ya. O sea, ahora, el tema es siempre lo mismo. En Chile pasa mucho de que tú tienes que mostrar que haces algo y que a la gente le gusta. Entonces estamos en esa etapa. Demostrar.
Claro, claro. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es cada vez tener más usuarios y que esos usuarios le digan a otros, ¿cierto?, qué les gusta para poder decir al supermercado, aquí están los clientes, ¿los quieren? Eso es un poco lo que deberían ahora hacer los usuarios por nosotros. Es la segunda etapa, en fin, exactamente, de todo esto. Sí. Oye, quería preguntarle, ¿en algún momento del desarrollo no hubo una instancia que dijeron, mira, en realidad, ¿por qué no hacemos esto nomás o vamos a otro lado o cambiémonos? Todo lo contrario. ¿En algún momento no hubo una duda ahí de respecto al producto final? Yo creo que no. Respecto al producto final, no. En el camino sí encontramos muchos piedrecitas y piedras más grandes y cosas que hubo que no nos esperábamos y que tuvimos que aceptar. Por ejemplo, no sé, nos habría gustado que pudiéramos haber hecho tal cosa, no se pudo, pero en realidad como está, sí funciona y uno se va arreglando. O sea, a lo mejor no es el... Porque a uno le gustaría que a lo mejor una aplicación pudiera hacerte todo, ¿te fijas? Pero los mismos desarrolladores nos dijeron, en primera instancia, fíjense algunas metas, porque si seguimos, oye, que tenga esto, y además que haga esto, qué sé yo, vamos a estar eternamente planificando y no vamos a salir nunca. Entonces, y ahí nos tuvimos que centrar y eso fue bueno. Entonces, en este minuto tenemos lo que queríamos. ¿Se le pueden agregar cosas? Sí, se le pueden agregar cosas. Pero lo bueno de eso es que uno puede ir chequeando cada punto, pero correctamente para que quede impecable, porque una aplicación con falla es... No, la gente se va y no vuelve y claro, no pasa el dato. O sea, exactamente. Justamente. Reputacional, sí, como lo llaman ahora. Es tremendo. Sí. Ustedes son más en el equipo. Me contaban que trabajan con gente más sí, joven, más millennials, si podríamos colocarle. Sí, todos millennials. Todos millennials. Sí. ¿Cómo ha sido usted trabajar con los millennials? Porque muchos han definido esta generación que es como súper relajada, usted, bueno, ingeniera súper estructurada, matrona, imagino que va por lo mismo. Al revés. Tiene que salir todo perfecto, si no sí, trabajo problemas. Claro, ¿Cómo ha sido ese ambiente, sí, ese desarrollo? Bueno, mira, los millennials, si bien es cierto, son distintos en cuanto a cómo se estructura su vida, ellos no necesitan cosas que nosotros necesitábamos antes, como por ejemplo llegar a una hora, cumplir un horario. Tú tienes que confiar en ellos. Tú les tienes que entregar la responsabilidad. Catalina tiene comunicaciones, Ian tiene marketing, Kim tiene operaciones, Iván tiene todo lo que la parte de la gastronomía. Y tú tienes que ir entregando objetivos, planes, fechas, darle el camino. Y el millennials o no millennials, si cumple, fantástico. Y a nosotros, bueno, todos ellos nos han respondido fantásticamente. Así que yo estoy súper contenta. Y además que en el emprendimiento anterior que tuvimos con Marion, en realidad lo hicimos nosotras dos. Y hoy lo que veo de distinto y que aprecio harto es el apoyo que tenemos de estos jóvenes. Porque tienen ideas, dicen cosas que a veces uno dice, chuta, estará bien. Son más atrevidos, se lanzan. Y les creemos, ¿ah? Entonces, eso está bien, porque muchas veces el problema de los millennials, que claro, que cuando se enfrentan como a grupos de trabajo, gente más grande, está ese miedo al fin y al cabo. No, esto no nos tiene miedo para nada. No, al revés. Sí. Pero se da esa confianza, es rico que ocurra, porque total. Muchas veces es mucho, sí, como que lo que se quejan, lo que nos arrojan las encuestas, claro, que los jefes no lo entienden, que no... Yo creo que aquí hay una cosa que al final define todo, que en el fondo es el respeto y el grado de cumplimiento, ¿ya? Entonces, entre nosotros, ¿cierto?, da lo mismo la edad que uno tenga, uno respeta el cargo, ¿ya? Y, por ejemplo, el lineamiento que ha hecho Catalina en el tema de comunicaciones, nosotros lo seguimos. Ella está a cargo de eso. Ella tiene el desafío. Tenía 100% el evento de ayer en sus hombros. El viernes, creo, o el jueves, empezamos a pensar, oye, no le han contestado a todos los invitados, esta cuestión a lo mejor, quizás tendríamos que no hacerlo, etcétera. Ella nos dijo, no, esto está planificado, va a salir bien. Bueno, ok, y salió perfecto. Entonces, eso es un poco la... No, hay respeto mutuo. Sí, total. Oye, yo quería preguntarles, ¿cuál es el próximo paso? Porque las aplicaciones generalmente van mutando cada rato, así lo exige la, sí, tecnología. Hablábamos ya de poder integrar a los supermercados, por ejemplo, al retail en esto. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál sería como la etapa 2.0?
en tiempos en que la inteligencia artificial ya aparece instaladísima, que ustedes están contribuyendo con los gustos, con este tipo de preferencias para que la gente pueda tener productos más de su gusto frente sí, en el panel. Más gusto, digamos, por ejemplo, para embarazadas. Claro. Para deportistas. Exactamente. Así como, aparte del tema de los supermercados, dentro de lo que son los menús, también está todo el tema del picoteo, por ejemplo. Porque nosotros ahora estamos pensando como para el día a día, ¿ya? Que es entrada principal y postre. Okay. Pero el fin de semana tú quieres tener un picoteo, quieres tener un traguito, esa va a ser otra sección, ¿te fijas? ¿Ya? Que también viene. No, eso... Claro, le gustó. Comidas especiales, por ejemplo, de año nuevo. Tiene que ser todo más rápido porque... Sí, no, tiene que ser rápido. No sé cómo va saliendo a las 5, necesitamos hacer un picoteo a las 6 en la casa. Claro, porque no, pues si esto se demora nada. Tú haces pum y la sugerencia está. Y cuando se sumen los supermercados, el otro botón te va a llevar las cosas a la casa, está listo. Listo. O sea, claro. Tú vives la experiencia de cocinar en tu casa, cocinar sano, cocinar fresco. Y compartir con los que están cocinando contigo. Y sorprender. Sí, pues además. Va a quedar como rey. Y lo otro. Me dieron ganas de cocinar. Sí. Además, que, por ejemplo, todas las recetas las acompañamos con fotografía que te dan una idea de cómo presentar. Porque, y va el paso a paso. Además. No solamente la receta, sino va el paso a paso. O sea, viene la receta, el paso a paso, la fotografía. Sí. Y a futuro también con videos. Ah, claro. Donde uno prepara. Ah, mira, ya ahí tenemos ocho más. Una versión 2.0 con video también. Sí. No, y a futuro, si queremos pensar, también en vamos vez a hacer talleres. En vez de ¿cómo se llama? Ir y chequear la despensa, ojalá tú pudieras escanear la despensa. Y que ingresa el celular a la despensa, esto es lo que tengo. Y hay algunos refrigeradores que te permiten chequear, por ejemplo, la leche. Esa misma tecnología, unirla a esta. O sea, no es mala idea. No es mala idea. Mira, oye, qué lindo, me gusta escucharla, cómo han avanzado, cómo integran a los jóvenes este nuevo emprendimiento y cómo esta idea, esta necesidad, se viene transformando en una tremenda aplicación. Recordemos dónde está para que la gente pueda acceder a esta aplicación y los valores de las membresías. Bueno, la pueden encontrar en Google Play y en Apple Store, y el valor de la membresía es de $2,990 premium anual. O sea, es como que pagaras 100 pesos diario y tienes todos los beneficios del ISTAP. Ya, impecable. Marion, muchas gracias. Gracias. Mariana, también un gusto tenerlas por acá. Y ustedes ya saben, estamos en este Emprendedor Estrella que realizamos acá en el edificio del Mercurio del Paraíso el próximo jueves con otro invitado más. Recuerden, acá en la Quinta Región, el día sábado, junto al diario La Estrella del Paraíso, un poco más de esta conversación para que sigamos hablando de emprendimiento y de ideas que logran triunfar resolviendo problemas habituales como el que tuvo una de nuestras emprendedoras y que la llevó a esta tremenda aplicación. Y atreverse. Muchas gracias. Sí, atreverse. Gracias. Atreverse. Gracias a ti. Muchas gracias.